requerimientos de la producción agrícola. Los procesos de producción en el agro requieren del uso de recursos naturales, químicos, humanos, de infraestructura, etc. Tales recursos renovables y no renovables mediante su utilización logran algún nivel de impacto sobre el ambiente, las personas, los productos y el entorno. Las empresas agrícolas y sus dueños o administradores son los principales responsables de implementar todas las acciones y mecanismos necesarios que garanticen la reducción de tales impactos propios del ejercicio productivo. Recursos naturales. Uno de los principales factores en la producción agrícola es el uso de los recursos naturales como el agua y el suelo. En el caso del agua, dependiendo de la demanda que necesita el cultivo y de las actividades de post cosecha, que en la mayoría de los sistemas de producción es alta, es preferible la implementación de un distrito de riego para el abastecimiento continuo. Para los suelos, se deben realizar estudios de los componentes presentes en el mismo. De esta manera, se planifica el tratamiento que se debe realizar para la aplicación de los nutrientes o elementos necesarios, dependiendo del cultivo que se desea implementar. Materias primas e insumos. Las materias primas como base de la producción son por lo general de origen natural, ya que son extraídas de la naturaleza misma y son la fuente principal de la producción agrícola. Por otro lado, los insumos pueden ser de origen natural o procesados, abonos, nutrientes, que son los encargados de aportar los elementos necesarios para el desarrollo de los cultivos en los tiempos establecidos. Es importante mencionar que las materias primas y los insumos son los componentes primordiales de las labores agrícolas y que para garantizar productos finales óptimos, estos deben ser de muy buena calidad. Equipos y herramientas. Los equipos y herramientas agrícolas están destinados a facilitar las actividades de producción. Algunos de estos instrumentos de trabajo son de uso manual como las palas, picas, azadón, etc. y otros de uso mecánico como el tractor, la cosechadora, hollador, etc. Las herramientas son utilizadas en todos los procesos productivos desde el arado, ya sea manual o mecánico, hasta el transporte de los productos finales en vehículos de tracción animal o motorizados. El uso de estos proporciona disminución en los tiempos, aumentando la productividad y en la mayoría de los casos, disminuyendo los costos de producción por el alto rendimiento obtenido.